Las festividades de Navidad y fin de año culminaron y con esto los estudiantes reanudan a las clases a nivel nacional con total normalidad y bajo los horarios habituales en las diferentes jornadas, después de 3 días de descanso. En el régimen Costa y Galápagos, que está pronto a terminar a finales del mes de febrero, el periodo del año lectivo correspondiente al 2022-2023, siguiendo el cronograma estipulado por el Ministerio de Educación. Los alumnos de este régimen terminarán el miércoles de ceniza, comenzando la etapa de vacaciones para aquellos que no deban rendir exámenes de suplencia. Sin embargo, aún no se conoce el periodo para arrancar las clases del 2023-2024, que deberá ser presentado por la cartera de Estado, que tiene como competencia las escuelas y colegios dentro de pocos meses. Dentro de los regímenes académicos estipulados, ya miles de estudiantes acuden de forma presencial después de la pandemia del COVID-19, que tuvieron que acoplarse a la virtualidad, afectando a los sectores rurales que no contaban con implementos tecnológicos. Con respecto al régimen Sierra, se reanudan las actividades después del feriado correspondientes al primer quinquemestre. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.